tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les agradezco inmensamente a todos los que ven este programa, los que están a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Muchas gracias, sobre todo, por el incremento de gente que está todos los días en nuestro canal y que se suscribe y comparte el contenido. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Yo quisiera esta mañana, aunque uno le está mirando desde anoche, tenía o tengo la costumbre, pero bueno, antes con mi hijo iba creciendo y me ponía con él a ver los premios Oscar porque al niño le gustaba y entonces iba a Pran, compraba palomitas y dice, este es el modo de nosotros ver la premiación. Y veíamos todo, incluyendo la alfombra roja, siempre. Un poquito más tarde acostarse, pero sí que le veíamos. Entonces anoche no fue la excepción, aunque mi hijo ya no está ahí para que lo viéramos juntos porque está fuera de este país, pero sí que vi los premios Oscar y sorprendió. Bueno, primero habían algunas películas que apuntaban que iban a ganar de calle y quedaron tan rezagadas como El Poder del Perro, por ejemplo, que estaba nominada en muchas para muchas de las estatuillas y al final termina perdiendo en la mayoría, pero sí que hubo un incidente que es de lo que la gente habla hoy. O sea, puede pasar muchísimas cosas buenas y al final se queda con la parte quizás más espectacular. Dicen que subió muchísimo la audiencia a partir de ese momento. Hay quienes tienen dudas de si fue planificado, pero no parece que lo fuera planificado. Fue algo que surgió por lo que involucra, por lo que implica, por las implicaciones que tiene. Y que ese video, a poquito, un video cortitito de un minuto y medio, tenía más de 2 millones de vistas, eso en 15 o 20 minutos en Twitter. Eso fue impresionante, la cantidad de gente que entró para ver este video del momento en que un actor, en este caso Smith, golpea en el rostro a otro porque está haciendo chistes y ha hecho un chiste totalmente inadecuado. Entonces, esa imagen, que es una imagen que está hoy en todos los periódicos, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier parte del mundo, refleja muchas cosas. Y yo dije, déjame hablar un momentito sobre esto. Primero, bueno, está, y yo creo que mucha gente lo ha observado y lo ha dicho, el manejo de la ira. O sea, cuando usted siente esa frustración, esa ira, ¿qué usted hace con ella? Eso vale lo mismo para un príncipe que para un funcionario público, que para un ser humano, a una mamá con su hijo o con su hija. O sea, eso, todos los seres humanos, basta con ser humano para saber en un momento en que nos sentimos atacados o nos sentimos con problemas o nos sentimos agobiados, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué usted hace con eso? Hay gente que se faja, un trompón o lo que sea. Sobre todo en el campo masculino es muy frecuente que el hombre reaccione más rápidamente al impulso de tener que defender su hombría o defender que tiene poder. Eso es muy común en verlo. Por eso nosotros vemos aquí que dice, ah, una persona mató a otra por un parqueo. Si hubo una discusión y el tipo saca un arma, o hemos visto gente que se ha matado, que murieron dos en la carretera. Se mató el hombre, murió la esposa del otro y el señor, todo en un duelo, y la única que quedó fue la niña. Por un choque, un roce, eso era carretera de Baní. Yo recuerdo eso, que leí eso hace algunos meses y me sentí impactado. O sea, óyeme, la niña quedó sola, viendo a aquella gente que son adultos matarse entre ellos por una tontería que se podía haber resuelto con un seguro. O sea, se resuelve en el seguro. Usted ve, la gente generalmente se molesta. El otro día, como están haciendo las vías así, caía y se ensartaba una parte de mi vehículo con el de una joven. Ella se desmontó y parecía muy incómoda. Y yo le dije, bueno, vamos a resolver esto. El vehículo caía y entonces, antes de que pudiese dominar, hace esto y brinca. Y terminó ofreciéndome sus servicios profesionales al final. Me dijo, mire, yo trabajo en tal sitio, estamos a la orden, ya usted sabe. Bueno, porque eso se soluciona. O sea, simplemente se trata de solucionar. Si yo le digo, ¿usted qué piensa? Y comienza un lío y cada uno comienza a entrarle gasolina a eso. Eso termina muy feo. Entonces, todos los días tenemos situaciones donde hay que controlar la ira o controlar cómo usted responde. Pero al margen de eso, que podemos arreglarle la vida al mundo entero y uno no ser capaz de arreglar la propia, sí que quisiera aprovechar este momento para referirme a un tema porque, de hecho, lo leía. Ese señor, cuando hacía chistes, lo hacía sobre la pérdida de cabello de una persona que está completamente con la cabeza rapada porque decidió finalmente
dejar de luchar contra la pérdida de cabello, y es una mujer. Ella contó en una entrevista que su hija fue la que la animó a dejarse así. Su hija le dijo, tú eres linda como quiera, vamos. Ella iba a las, si ustedes la buscan, van a ver que iba a las entrevistas de televisión con un pañuelo en la cabeza. Era una manera de ocultar que había perdido el cabello. Y habló de eso cuando decía que en el baño, bañándose, perdía los montones de cabello. Entonces tenía alopecia, una enfermedad que es una característica que puede estar por muchos motivos. Lo vemos en la persona que tienen cáncer, que se dan terapias, quimioterapia y demás. En niños con cáncer también, en personas por alguna condición, hay gente que por estrés, y hay otros que simplemente lo pierden. Y para la gente puede resultar, sobre todo para las mujeres, muy retador. Es común ver, y fíjense ustedes el nivel, estamos hablando de los premios Oscar, pero para las mujeres. Y yo siempre me recuerdo ese ejemplo de ese periodista australiano que asistía a su programa de televisión como lector de noticias junto con una compañera. Y veía que de las compañeras siempre se hablaba de la ropa y cómo vestía y demás. Y él decidió ponerse el mismo traje durante un año, nadie lo notó. Él duró un año poniéndose el mismo traje, se cambiaba la corbata, el mismo traje, y nadie lo notó. Y dijo, miren esto, o sea, a veces también con el tema, un hombre puede estar sin un pelo en la cabeza, no importa, la gente no está preguntando detrás. Aquí mismo tenemos muchos ejemplos en la televisión dominicana. Y nadie está afanando con eso. En el caso de las mujeres existe un escrutinio superior. Pero vamos al tema de hacer chistes a costilla de los demás. La gente que hace chistes, que tiene sentido del humor, es gente ingeniosa. Hacer chistes es una cuestión de ingenio, de creatividad, de crear, de generar alegría, de generar sonrisas, de generar un estado de bienestar. Hay gente que eso le nace, que viene consigo, que usted lo ve y usted sabe, y usted es súper divertido, súper divertida. Es esa gente dinámica que cuando está en un grupo, que hay una reunión de amigos, es el más dinámico de todo. Ahora, hacer chistes de las limitaciones físicas de los demás o de cualquier tipo de limitación que tienen los demás, eso no es ingenioso. O sea, de las discapacidades. Y por ejemplo, si pensamos en la televisión dominicana, ¿cuántos chistes se han hecho a costillas de los cojos, de los que tienen dificultades para hablar, de las personas que tienen dificultades como esa, de los homosexuales, de todo un conglomerado de gente? Y entonces hay gente que hace chiste con eso y que a nosotros por generaciones nos provocó risa. Si usted se ponía a pensar en la escuela donde estaba, en el grupo de trabajo, entre compañeros antes, ¿cuántas veces usted escuchó a alguien burlándose de la apariencia física de otro, de cómo vestía ese día, de cómo estaba, o hasta de si tenía un problema de mal olor un buen día, que tuvo un problema y no se puso desodorante a tiempo? ¿Cuántos amigos fueron y le dijeron, mira, tu problema es que tienes que tener esto, que tienes que cuidarte este aspecto? Y usted veía las burlas, o sea, gente burlándose de otros. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra juventud o en nuestras escuelas, en esos primeros momentos de vida, ¿cuántas veces escuchamos a alguien burlarse, o si fuimos parte, o si nos reímos, o si fuimos víctimas? Yo pienso que los niños de esta generación tienen mayor conciencia del bullying, por ejemplo, del acoso escolar, que no es que se ha desaparecido, existe. Yo recuerdo una amiga que me estaba haciendo un chiste que no parecía tan chistoso, y una niña que había al lado le dijo, usted le está haciendo bullying a Edith. Y ella se quedó así, como sorprendida, porque la gente no se imagina, o sea, cuando haces un chiste a costilla de los demás y de lo que puede resultar perturbador. Generalmente contra eso la cura es que quien es víctima tenga las suficientes herramientas para que eso no le perjudique la vida, no le dañe la vida. Hay gente que se le daña la vida, literal, pero no le dañe la vida. Y lo hacemos incluso con los niños. Un niño que en una escuela, hoy me llevaba un papá a un niño que me dice que está haciendo objeto de burla en su escuela y que él no sabe qué hacer. Yo la verdad que apunté el nombre del papá, apunté su número de teléfono, pero yo no tengo mucho que decirle. Yo voy a preguntar si en el Ministerio de Educación, que debería existir un mecanismo que cuando un papá tiene esas dudas, vaya a donde un psicólogo escolar, una psicóloga escolar,
pero que el centro educativo tenga claro quién participan de ahí, dónde un niño así puede encontrar ayuda. ¿Dónde? O sea, si ese papá, en vez de irse al Ministerio de Educación, cogió para un canal de televisión, usted tiene un problema, porque puede aparecer alguien que le diga, cuente su experiencia en televisión. Con lo cual, como le invitó a alguien a que lo hiciera, estaría afectando al niño por partida doble. Entonces, debe existir un mecanismo de asistencia en la escuela, claro, para que los papás sepan, o alguien que sepa dónde ir. Yo dije, bueno, ¿será que me comunico con alguien del sistema escolar? ¿Será que en CONANI me pueden decir? Y eso soy yo que vivo trabajando tema de niñez. Y eso yo sé que ahí la orientación no la necesita el niño. La orientación principal la necesita el padre para saber qué hacer, para ayudar a su hijo. Y la necesita probablemente la escuela donde ese niño está, para evitar que ese niño tenga problemas graves. El otro día escuché y leí algunas notas de unos niños que se burlaban de otro, que también vino un papá a mostrarme. Y entonces ahí había un acoso casi hasta hacerle tomar una decisión fatídica a un niño. Eso pasa. Hubo un estudio aquí en las escuelas del país sobre el acoso escolar. Lo hizo Luis Vergés sobre la manera. Y hay formas muy crueles. Y hay niños que son parte, hay otros que le celebran. Y entonces papás que permiten y gente que permite. Y en los espacios laborales, cuando que la gente a veces no tiene herramientas para defenderse. Y ocurren ese tipo de cosas. Entonces, eso no es gracioso. Eso no es gracioso. Y cuando pasan estas cosas, es como tiempo de uno pensarlo, porque a veces, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces alguien que está mirando el programa a esta hora dice, yo celebré como un chiste algo que se hizo a costillas de otra gente, de una discapacidad sobre todo? El respeto a las personas con discapacidad es una cosa fundamental. Entonces esto que es un problema de salud llevado como si fuera un motivo de chiste no cayó bien. Claro que hubo un mal manejo al final, sí, evidentemente nadie dice que a golpe que hay que resolverlo, pero hay un problema y deberían pensarlo. Y en ese actor que vive del humor, todos los comediantes del mundo, de que hacer chistes con las precariedades, con las dificultades, con las limitaciones o las diferencias de criterio físicas o demás de las otras personas, eso no es para nada loable, no es una cosa que hay que tener, no hay que tener talento para eso, no, simplemente hay que tener poca estima y poco respeto por los otros para hacerlo. Así que eso fue un mal momento, pero mal momento el chiste que vuelve a recordar. Y yo lo recuerdo, uno se pone a pensar, por ejemplo, antes, ¿cuántas de las cosas que hoy están tipificadas y la gente dice, ay, pero los jóvenes de hoy sí son ñoños? Sí, es mejor vivir como gente, mejor, porque eso al final dejaba la autoestima, gente que termina después presa, termina limitada por comentarios que no tenían razón de ser, que nunca debieron ser hechos. Y es muy serio. Y a veces también es con el que se considera más vulnerable, porque para eso se van a víctimas, a personas realmente vulnerables. Así que ahí tenemos ese tema. Lamentablemente fue como la característica. Yo preferiría quedarme con la película El Encanto, que es colombiana, que ganó, que es un animado, y que la periodista Edna Liliana Valencia fue una de las que estuvo orientando el tema como lo vestuario, el cabello. Y yo le compartí al director un enlace periodístico de una de las tantas entrevistas que le han hecho a Edna. Edna estuvo en este programa, ha estado aquí más de una vez, ha estado dos veces en este programa. Ella es colombiana, ella es periodista, y ella hablando sobre el cabello, sobre las opciones, y ella decía, o sea, cómo por ejemplo, el mundo de Disney puede llevar a que haya estereotipos, o sea, imágenes en el imaginario, qué es lo lindo, qué es lo que no. Y el cabello, dice, aunque veían algunas películas que tenían chicas negras, siempre tenían el pelo laciado. Entonces ella fue la que me dijo un día, yo he preguntado, ¿será que podemos vivir con el cabello como nos sale de la cabeza? Eso por lo tipo a veces de discriminación, que aquí en el país, hasta hace poco, en un banco, por ejemplo, en una cajera no podía tener el pelo rizado. Ahora aparecen algunas, hay bancos que igual todavía tienen esas medidas, la mandan a peinar y demás. O a niños, aquí tuvimos una niña que en la escuela donde estaba le pusieron como condición que se
recoger o se alisar el cabello. Y eso lo dijimos aquí, se dijo en este programa. Y recuerdo que me llamó una niña de un pueblo y me dijo, mire, allá están poniendo esa norma, yo voy a ir con mi cabello como lo tengo y si me dicen algo, yo le voy a ir lista para grabar, para pasar la grabación. Me decía la niña, porque la niña estaba totalmente empoderada de que no, de que, oye, ¿por qué tienen que hacerte eso? Entonces, si los niños y las niñas comienzan a ver normal, después no van a tener que andar discriminando a la gente, ni van a tener que andar haciendo chistes porque quién tiene el cabello como lo tenga, ni diciéndole cosas feas a los otros por algún aspecto físico. Entonces, esta película, que es una película ambientada en Colombia, tiene muchas características, tenía todos los tipos de estructura de cabello, capilar y demás presentes, y Edna Liliana trabajó para eso, la contactaron de Disney. Así que una felicitación a Edna, que es una persona que ha estado más de una vez en este programa, que hemos conversado sobre ese tema. Ella habló de la discriminación, habló de todo. Yo realmente pienso que hay a veces mucha estupidez en diferentes escenarios, y que hay gente que le da una importancia, un valor, y lesiona y lastima por esas razones. En la escuela no debería ser nunca un centro donde se discrimine a un niño o una niña por un tema como ese. Yo siempre me recuerdo de una chica que era catequista infantil, y un día llegó una niña sin zapato, era que ella no tenía zapato y estaba descalza. Y los compañeritos comenzaron a burlarse porque ella estaba descalza. Y la que estaba haciendo de profesora o monitora dijo, bueno, pues miren, vamos a hacer algo. A mí los zapatos me sientan incómodos, me quedo descalza. Y animó a los niños y todos se quedaron descalzos con ella. Y entonces el ambiente cambió. Poder entender eso, y en la escuela, en los escenarios, los muchachitos lo entienden más, pero sí decirle, nunca que sea ni víctima ni victimario, porque hay unos muchachitos que le hacen la vida imposible, literalmente imposible a otros. Yo tengo en 2 meses, al menos 2 intentos de suicidio en escuelas de este país, 2. Claro, yo no voy a venir a decirle a ustedes, miren, en tal escuela un niño se intentó suicidar por estas razones, y le describo el caso porque yo pienso que le aporto poco a la escuela y al niño y a la familia y al entorno. Generalmente son casos que traspaso al sistema, pero noto la ausencia muchas veces de canales adecuados para que los padres, como el señor que fue a verme hoy. O sea, yo me pregunto ahora mismo, ahora en este momento, él fue a verme esta mañana, yo apunté su número, él dice, mira, mi hijo me le están haciendo bullying en la escuela, mi hijo no me lo dejan estudiar, mi hijo me lo someten porque tiene una condición especial el muchachito. Y ya, y le hacen la vida horrible, y él estaba pensando, ¿será que hago la denuncia en televisión? Imagínense ustedes, si yo cojo al señor y le digo, venga a la televisión, ¿le va a ayudar al niño? Para nada. Entonces, pensar en eso, porque hay que reconstruir. En cierto modo, los muchachos de hoy en día tienen una mayor sentido, una rapidez para eso, tienen una sensibilidad. Muchos muchachos jóvenes están luchando contra eso. Así que yo les animo, y sobre todo nosotros mismos, que pensemos cuántas veces en nuestros trabajos hicieron chiste a costilla de alguien que era del equipo, de la cojera de alguien, de que alguien era gago, de que alguien no podía hablar, de que alguien tenía una voz nasal, de lo que fuera, para hacer chistes. En ese momento es hora de decir, no, eso, con eso no. Con eso no haga chistes, que eso no es bonito, no es algo que provoque risa. Eso hay que hacerlo. Evidentemente no hay que irse a golpe por eso, tampoco. Voy a ir a la pausa y regresamos de una vez, tenemos mucho en este programa de hoy.